Bueno, sí, ya estamos aquí listos. Quiero darle la bienvenida al doctor Holguín Solórzano. Él es cirujano oncólogo y vamos a hablar sobre el cáncer de estómago. Doctor, bienvenido. Cuando decimos cáncer de estómago, realmente tengo que decirlo, me da miedito, porque es uno de los problemas que casi no tienen solución, doctor. Hay un alto índice de mortalidad en nuestro país. Sí, efectivamente. Bueno, tanto como curabilidad no, depende del estadio. Okay. Tenemos una incidencia bien alta, aproximadamente a nivel de país estamos entre el cuarto y el quinto país más frecuente con cáncer de estómago y sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer. ¿Y por qué? Bueno, soy totalmente ignorante en el tema, por supuesto. ¿Por qué cuando diagnostican un tumor a nivel digestivo es como que es más peligroso que cualquier otro? ¿Por qué pasa esto? Tal vez porque es el estómago, el colon, lo que conversábamos. Sí, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cáncer de piel, uh-huh. Estamos hablando de una lesión, primero que es visible. Okay. Entonces, el paciente puede ir al médico, acudir al médico y el tratamiento hacerlo a tiempo. Lamentablemente, si el paciente tiene antecedentes familiares o no tiene una dieta rica en vegetales, vitaminas, en frutas, aparte tiene helicobacter o tiene antecedentes heredos familiares de cáncer gástrico y aparte de eso no se cuida, le va a dar probablemente... Si es que le da el cáncer de estómago, no lo va a sentir sino cuando ya está avanzado, cuando ya dio... ¿Siempre va a ser así? O sea, ¿no es que no es asintomático, digamos, desde el principio no presenta síntomas? No, desde el principio usted no siente nada, salvo que se presente de una manera ulcerativa, entonces sangra... Es más agresiva. Sangra y al sangrar da un síntoma y usted acude al médico porque está sangrando. Y entonces ahí se puede diagnosticar, pero hay otras formas que son silentes, de manera tumoral. ¿Y existe algún examen, doctor, como que para la gente que quiere ser precavida, para las personas que nos están viendo, que de repente hayan tenido un Helicobacter pylori mal curado, que no sea bien curado un tratamiento, poderse hacer un examen para ver cómo está, tal vez la endoscopía? Mire, los países donde tienen mayor incidencia han logrado, porque son los países asiáticos, han logrado bajar su incidencia gracias a políticas de salud pública muy agresivas, como... a pedirle a las personas que tienen más allá de 50 años de manera obligatoria y gratuita hacer endoscopía digestiva alta y baja. O sea, ese puede ser un examen. Entonces, ese es uno de los exámenes principales, acudir donde su gastroenterólogo, hacer una endoscopía, aun así usted no sienta nada. Claro. Usted ya cumplió 45, 50 años. O sea, usted sí recomienda que de repente las personas que tienen a partir de 45 años se hagan como una rutina, tal vez una vez al año, una de manera rutinaria una endoscopía digestiva. No pasa nada con hacerse una endoscopía. Absolutamente nada. O sea, obviamente es invasivo, pero no es que... Sí, es invasivo. Pero actualmente hay métodos de hacerlo. Primero que tenemos endoscopios que son flexibles, que no molestan al momento de la entrada. Aparte lo sedan un poco, doctor. Aparte tiene usted su anestesiólogo que lo seda y usted no siente nada. Claro. Son 20, 30 minutos, el cual le podrían salvar la vida. Salvar la vida, exactamente. Doctor, y las maneras para prevenir, ok. Hablemos entonces, aparte de por supuesto lo importante que es hacernos esta endoscopía una vez al año, ¿qué maneras, qué podríamos hacer para prevenir un cáncer de estómago o cáncer digestivo en este caso? Realizarse endoscopía, si es que usted tiene sintomatología relacionada con el Helicobacter pylori, erradicarlo. Okay. Tomar el tratamiento tal y cual le dice el médico. Tal y cual. No es que ya me sentí mejor, entonces ya no tomé el resto de las pastillitas, ese es el porque problema. Eso es lo que pasa. Exactamente. Usted descontinúa porque ya se siente bien. Okay, entonces usted está creando resistencia a los antibióticos y el Helicobacter no se lo va a ir, sino que se le va a hacer resistente a los antibióticos. Claro. Doctor, entonces, ¿y las personas que sufren normalmente de gastritis, que pasa mucho, puede tal vez terminar en un cáncer de estómago? No siempre, pero si están con su gastroenterólogo, que los sigue, que los medica y que los trata. O sea, sí es un tema delicado. No sí, es que, tengo gastritis y no pasa nada. Posiblemente el médico, el clínico, lo va a curar. Okay. ¿Sí? Pero siempre y cuando sigan los lineamientos del médico, porque si usted abandona el tratamiento, no sirve de nada. Lo otro es evitar el alcohol, el cigarrillo. Eso es súper importante. Sí, una dieta rica en frutas y vegetales le puede ayudar. Ok, ¿qué tipo de vitaminas tal vez, doctor? Vitaminas del complejo B que siempre ayudan, pero básicamente es una buena alimentación y una alimentación que no esté contaminada, porque usted el cáncer de estómago entra por la boca. Claro. En relación a lo que usted come, fumar, lo va a desarrollar. El alcohol, la comida. Tiene que pensar bien cómo se va a alimentar. ¿Qué comida hay que evitar para estos casos? De repente cuando uno sufre mucho de gastritis y tiene este tipo de problemas digestivos. Mire, si usted se remonta años atrás, cuando la gente vivía en el campo, el cáncer de estómago era muy raro porque todo era fresco, nada era con preservantes ni colorantes, todos eran preparados del campo. Ni congelado, ni guardado. Nada ni congelado ni guardado. Y ahí viene el cáncer, el microondas, la congelación entonces, de los alimentos. Entonces podríamos decir, doctor, que lamentablemente, bueno, se lo ha escuchado mucho, los abuelos, nuestros bisabuelos vivían mucho más tiempo, no habían tantas enfermedades y es justamente por la alimentación.
Y sí, lamentablemente nosotros estamos en una época moderna en la cual nosotros no podemos tener en el patio de nuestra casa los alimentos para traerlos frescos y no congelados y la comida prepararla en el momento. En el momento, sino que generalmente todos calentamos lo que sobró el día anterior o lo que Perfecto, sea. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Como siempre está ayudándonos y dando sabios consejos. Bueno, esperamos que todas las personas que nos vieron en este momento presten mucha atención, hayan prestado mucha atención, por supuesto, a nuestro invitado. Y tomemos lo que usted nos dice, pues no, alimentarnos bien y hacer las cosas bien para evitar justamente tener este cáncer de estómago. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero usted continúe con nosotros que volvemos enseguida aquí en Más de Mujer. Gracias.